Sí, ha sido convocada por el señor diputado Jorge Arabel. Es una reunión informativa en la cual vamos a dialogar y tratar de consensuar diferentes proyectos que nos ha solicitado el señor gobernador de la provincia, en la cual fundamentalmente son dos tópicos a tratar. Uno es el fondo fiduciario que ha planteado el señor gobernador, denominado fondo minero. Y el otro aspecto fundamental es la ley de promoción de servicios que anunció el señor gobernador la semana pasada, en el momento en que fueron aprobados los primeros 6 proyectos de la ley de promoción industrial, que, bueno, muy rápidamente ha sido consensuada, ha sido sancionada en forma unánime la ley de promoción industrial. Hemos podido conformar el área de la Subsecretaría de Industria, reglamentar la ley, hacer una importante difusión de la misma en los principales centros urbanos del país. Y ya han sido presentados diferentes proyectos, de los cuales 6 han sido ya aprobados la semana pasada, con lo cual creemos que es una política de Estado que hemos impulsado con mucho esfuerzo, con consenso, y que ya está comenzando a tener fruto, y esperemos que haya una dinámica de 5 o 6 proyectos mensuales que se puedan aprobar en toda la provincia. Sobre el fideicomiso minero, ministro, ¿cuál es, puede ser una fecha aproximada para que esto finalmente esté realizado? El fondo fiduciario vamos a tratar justamente ahora de tratar de delinear los aspectos propios de este fondo fiduciario, y sería presentado, terminando de consensuarlo con los señores legisladores, con los representantes del pueblo de la provincia de Santa Cruz, es inminente su ingreso a la Cámara, al igual que la ley de promoción de servicios inexistente en la provincia de Santa Cruz. ¿Cuáles son los impactos primarios en los beneficios que va a tener para la provincia ese fideicomiso? El fondo fiduciario es una herramienta importantísima que va a redundar fundamentalmente en aquellos proveedores de servicios, de insumos de la provincia de Santa Cruz, relacionado con todas las actividades económicas. Las de mayor impacto van a ser la actividad minera, fundamentalmente, la actividad petrolera, turística, agropecuaria, pesquera. Pero se va a trabajar en 2 ejes fundamentales. Uno es económico, financiero, a través seguramente de un fondo de garantías y del subsidio de tasas para acceder a capitalizar a las empresas de servicios, a las empresas de insumos, y también se va a trabajar muy fuerte en aquellos aspectos propios de infraestructura y de equipamiento, todo lo que tenga que ver con capacitación y especialización de nuestros recursos humanos, los recursos humanos santacruceños, ya que todas las medidas, la ley de promoción industrial, la ley de promoción de servicios y el fondo fiduciario son herramientas que están tratando de lograr que la mayor cantidad de empresas de servicios santacruceñas trabajen en las diferentes actividades económicas, que los comerciantes, o sea, aquellas actividades proveedores de insumos, trabajen muy fuertemente, y también que los recursos humanos de la provincia de Santa Cruz sean los que capitalicen la mayor parte de la renta económica y de la actividad económica de la provincia. Ministro, ¿es suficiente los recursos humanos de la provincia para respetar en todo lo que va desarrollando la ley de promoción industrial, el 70-30? Creemos que sí, y justamente este fondo fiduciario lo que va a apuntar es generar becas, a comprar equipamiento para colegios técnicos, capacitaciones, certificaciones, diferentes jornadas, actualizaciones y demás. Tenemos que trabajar muy fuertemente para que nuestros jóvenes, para que nuestros recursos humanos puedan trabajar justamente en la minería, en el petróleo, en la industria naval, en el sector pesquero, en el sector turístico, agropecuario, y tenemos que trabajar muy fuertemente. Seguramente otro de los proyectos que antes que finalice el año va a ser enviado a la Cámara de Diputados es un proyecto de becas, donde se va a tratar de que jóvenes santacruceños puedan acceder a través de becas a universidades nacionales con orientación industrial. ¿Ya hay empresas que han demostrado el interés de venirse a radicar en Santa Cruz? Sí, así lo manifiestan los 6 primeros proyectos aprobados, una 30 de proyectos en este momento están en gestión y en vía administrativa en lo que tiene que ver la ley de promoción industrial, y apuntamos muy fuertemente a la ley de promoción de servicios porque no queremos que sea excusa de ninguna empresa minera, petrolera, ni de ninguna otra actividad económica, de que la inexistencia de esa empresa de servicios para poder contratar a empresas mendocinas, cordobesas, que no tenemos ningún tipo de fobia con ninguna otra provincia del país, es más, son provincias hermanas. Lo que nosotros queremos es que sean santacruceños los que trabajen en nuestras actividades económicas.